ha procedido a la apertura por el ICUB, el Instituto de Investigación Policial. Con un cortafrío, así se procedió al cortado de los candados de estas tres cajas negras para saber el contenido de la misma. Encomienda que fue enviada desde los Estados Unidos para el Ministerio de la Presidencia de la anterior gestión. Quien debería recibir este encargo era el ex ministro Juan Ramón Quintana. Se ha comprobado que es material, documentación que está en inglés, folders, un material de impresora. El fiscal departamental aseguró que solo se logró encontrar bastantes documentos en las 13 cajas y todo escrito en inglés, por lo que se quedará bajo custodia en la investigación. Seguramente con una persona que pueda traducir ese material, ¿no? Se le ha hecho conocer al Ministerio de la Presidencia, se ha mandado una nota. Aún se desconoce quién es el remitente de estas cajas, en qué vuelo llegó a nuestro país. Lo claro que las 13 cajas negras la dejaron en el sector de carga del aeropuerto Birubiru desde el pasado 3 de octubre, lo que llamó la atención de las autoridades. Eso es lo que va a comprobar los fiscales que están a cargo de la investigación.